Creo que muy contento. No ha sido para nada fácil el torneo porque fue un torneo, creo que de la zona más dura, que yo lo consideré desde que inició el torneo una de las zonas más duras porque los equipos más fuertes estaban en la zona norte. Los viajes eran bastante largos, extensos, y creo que estuvimos a la altura y se hizo muy difícil, pero logramos el título. Bien, un título como decís, con muchos viajes por delante, que eso también es el cambio que hubo este año, que pasaron a jugar zona norte, bueno, eso también es una complicación, pero que bueno, finalmente rindió sus frutos. Sí, porque sinceramente hay lugares que yo, lo dije en varias notas, no conocía, canchas que no conocía. Tuvimos accidentes, pasamos por varias cosas, que es por lo mismo eso de no conocer lugares o no conocer la zona, donde habitualmente uno en la zona sur ya prácticamente las canchas las conoce todas, sabe por dónde está, por decirte, el lugar visitante, cualquier detalle ya lo conoces de acá de lo que es la zona sur, pero la zona norte muy pocos clubes, más que por yo ido a jugar, conocía. Claro. Bueno, antes de hablar con los chicos, te dejo a vos, Patri, el hecho de los agradecimientos, que me imagino que tenés mucho que agradecer a los padres, bueno, a los familiares, al club mismo. Te dejo ese espacio. Sí, a los padres más que todo por acompañar casi siempre a todos lados a los chicos, porque no es que había dos o tres autos para llevar los 16, 15, 12, 13, los que éramos, sino que había varios autos porque iba casi toda la familia a acompañar, así que principalmente a ellos, más que nada por los viajes, y después, bueno, a todo el cuerpo técnico, desde Gonzalo a Santi, que está siempre con nosotros, que es Santiago Manfredi, al tener la otra cesta, a los mismos chicos 2008, porque las últimas semanas que nos preparamos en semifinal y final, creo que entrenaron excelente, a ya estar afuera, nos hicieron un apoyo increíble, así que creo que a todos los grupos. Bien, bueno, vamos a empezar a conocer un poquito a los chicos. Les pido que me digan el nombre y el apellido. Y bueno, si tienen alguna otra cosa que decir, me la comenten también. Arrancamos arriba. Tobias López. Bien. Joaquín Ceballos. Bien. Mateo Saray. Matías Trevisano. Emiliano Zapani. Santiago Castellarín. Pablo Ábalos. Augusto Torres. Juan Cruz Ariglio. Juan Claudio Plasensotti. Alexis Beruti. Bien. Bueno, chicos, ustedes son los campeones de sexta. Me imagino que bueno, un título muy esperado, muy ansiado. Cuéntenme un poquito la final contra Juventud de Laguna Paiva. ¿Cómo fue esa final? ¿Estaban nerviosos? ¿Estaban ansiosos? ¿Cómo lo vivieron? No, bueno, desde mi parte y creo que desde todos los chicos un poco nerviosos, no tanto porque teníamos experiencia de otras finales, pero los nervios siempre están y juegan. Pero no, un partido que, bueno, como es una final, complicado claramente y también por el rival, pero bueno, lo supimos sacar adelante y bueno, obtener el resultado que queríamos. Bien, ustedes a este equipo ya lo habían enfrentado en la fase regular, digamos. Ya lo conocían, incluso no, creo que no estoy equivocado, ya lo enfrentaron el año pasado, puede ser, en la final. Es un equipo duro, es un equipo fuerte, ¿cómo es como rival? Sí, es un rival duro, como todos, en la zona norte más que nada, y ya lo supimos enfrentar en la final pasada, que fuimos derrotados por penales, pero también jugamos en la fase de fechas, por fecha, en la segunda fecha perdimos 2-0, y siguen siendo fuertes y tienen buena actividad física y todo. ¿Y esto lo vivieron como una revancha? ¿Se sacaron una espina, por así decirlo? No, me dicen que no, me dicen que no. No, no. En realidad, bueno, revancha no, porque como dijo Patri, esos partidos ya pasaron y no va a volver a pasar ese partido, pero Totalmente. es como una nueva oportunidad de medirnos ante este buen equipo, como se lo son. Chicos, ustedes se conocen hace mucho, generaron amistad dentro del equipo, que eso también me imagino que debe ser muy lindo. No sé si por ahí quieren decirme un poco cómo es como grupos, si son un grupo consolidado, son amigos entre ustedes. Sí, más que nada nos conocimos más o menos los 3 años casi todos y somos un grupo muy unido. La mayoría somos amigos, salimos juntos y eso. Bien, bien. Y pasar los días y las tardes en el club se hace todo mucho más lindo cuando son amigos, me Sí. imagino. Cuéntame un poquito acerca del campeonato, porque lo hablábamos con Patricio, con el técnico. Enfrentaron a rivales que seguramente muchos no lo conocían, ¿es así?
Bueno, sí, así es, rivales complicados de todo tipo que nos complicaron también, pero bueno, nosotros somos un equipo unido y eso nos jugó bastante a favor nuestro para obtener el campeonato. ¿Se sentían que podían llegar a salir campeones o fueron paso a paso, como dice la frase Sí, de? paso a paso, pero siempre está ahí la oportunidad porque nos conocemos unos al otro, sabemos las capacidades que tiene el otro y bueno, por eso. Cada uno aportando su granito de arena. Todos fueron de alguna manera partícipes de este equipo campeón. Así es. Todos tuvieron minutos, todos se sintieron conformes en ese sentido. Sí. Perfecto. Bueno, chicos, me imagino que ahora no se quedan con esto, sino que, bueno, ahora tienen un descansito, pero pues, se proyectan para volver a salir campeones. Parado por el campeonato. Bien, por el bicampeonato. Sería algo realmente muy importante para ustedes. Y bueno, cuéntenme y por ahí si alguno quiere hacer o quiere tomar el agradecimiento de todos, ¿a quién quieren agradecerle? Porque bueno, me imagino que esto es un logro de ustedes, pero también el acompañamiento de la familia y demás, también bien pueden hacer un agradecimiento. Así, más que nada, como decía Patri, a la familia siempre nos acompañaron y nunca nos dejaron solos. Bien, ¿fue mucha gente a verlos allá en Esperanza? Sí, no solamente familiares nuestros solamente, sino también de otras categorías, padres y todo. Bien, eso está lindo. Está lindo porque sienten el acompañamiento de todo un club.